¿Cómo vine a parar aquí? La culpa fue de la verdad. Ella es un detonante de la realidad. La verdad genera los cambios históricos que nutren la evolución. Una sociedad que no asume su verdad es un perro ciego y con bozal. De principio a fin, el contenido de la primera temporada de la serie Matarife es verídico. No hubo estado judicial ni informe periodístico que lograra contradecir las evidencias. Ganamos todos los procesos legales en contra de la serie que iniciaron los criminales políticos denunciados en ella. No lograron una sola sentencia que la sacara del aire. De la producción no había de dónde extraer ni la más pequeña mentira. La obra audiovisual misma fue la principal prueba usada por el equipo jurídico que lideró su defensa. En mi contra, edificaron burdos montajes. El presidente Álvaro Uribe perdió la tutela y un juez, por lo menos en primera instancia, terminó dándole la razón a Daniel Mendoza, creador de esta serie. Abogado, para entender un poco más allá de lo jurídico, que ya volvemos exactamente a la decisión del juez, en pocas palabras, ¿qué va a pasar con la serie Matarife? Porque en cierta medida usted me puede corregir, lo que muchos estaban entendiendo es que a través de estos mecanismos de tutela lo que se estaría buscando era sacarla del aire, frenarla. Explíquenos eso. Así es, Jairo. Matarife va a seguir, seguirá indefinidamente, porque ahora además tenemos respaldo constitucional. Desde un principio hemos advertido, como le he dicho, quiero ser insistente en el tema, que la libertad de expresión tiene un amparo constitucional bastante amplio. Y en ese sentido, hasta los documentos o la información que pueda parecer repelente o que pueda molestar e incomodar a la ciudadanía, tiene derecho a ser escuchado. Esta es una visión bastante particular, bastante novedosa y que de alguna manera se ajusta a lo que ha querido Daniel Mendoza transmitirle a la ciudadanía, y en ese sentido la serie Matarife sigue adelante, Jairo, indefinidamente hasta el último capítulo. Ganamos la tutela, como dijo el doctor Augusto, en dos escenarios. Primero ante un juez civil de circuito, y volvió a ser reiterada ahora por un juez civil municipal, pero con arraigo constitucional. La información que tenemos hasta el día de hoy es que parece, eso lo confirmaremos el lunes, que el doctor Álvaro Uribe Vélez no impugnó la tutela. Eso significaría pues un triunfo definitivo para comienzos de la próxima semana. Emergió de las entrañas más cochinas de la sociedad un ejército de mercenarios pagados por la delincuencia gubernamental, que en las redes sociales me atacó desde sus cuentas piratas, y una jauría de periodistas del régimen le hicieron coro a esta sinfonía de falsedades. El montaje era tan burdo que nadie creyó nada. Fue imposible ocultar la realidad. Hoy todos saben que la élite colombiana está totalmente untada de coca y sangre, y que el país ha estado capturado por el narcotráfico desde hace más de 30 años. Creador de Matarife denuncia graves montajes en su contra, donde usan hasta el logo de noticias RCN, pues resulta que los uribistas vienen compartiendo a través de redes sociales un montaje como este, donde aparece una mujer, aparece Daniel Mendoza en una foto muy polémica que tiene él. Esta muchacha al parecer es una actriz de cine para adultos. Comunicado, el Patriota utilizó el logo de noticias RCN para realizar este montaje mentiroso y calumnioso. Esta es una actuación delictiva que será denunciada. Lo invito desde aquí a que se retracte. No me amedrenta el neonazismo paraco, no aflojo, vamos con toda. Después, cuando borró el mensaje, publicó Daniel Mendoza: espero la retractación de El Patriota. No era un RT, fue él quien realizó el montaje usando criminalmente el logo de noticias RCN para calumniarme. Así me maten, la serie seguirá desenmascarando el aparato organizado de poder, la corporación del crimen de Uribe. ¡Patria! ¡Honor! ¡Por favor, no están filmando!
¡Lealtad! ¡Ajúa! Colombia es un narcoestado manipulado por el más oscuro de los delincuentes que ha parido este continente. A pesar de los homicidios estatales, del hostigamiento policial, militar, y de que las instituciones no han parado de obrar con sumisión y cobardía, los ciudadanos insultan al tirano y en la cara le gritan lo que es. Dejó de ser innombrable. La verdad es el mejor de los antibióticos que puede recibir una sociedad enferma por el engaño. Mientras que familiares de Javier Ordóñez los lloran, aquí en el CAI, manifestantes y protestantes atacan a la policía. La policía lo mató miserablemente. Tuvieron la sedicia de matarlo. Lo mataron con sedicia. Colombia perdió el miedo. La juventud arde. Se enfrenta al Estado colombiano fascista comandado por el presidente Iván Duque, el muñeco de trapo acomodado en el poder por la extrema derecha. En una noche de marchas pacíficas, la policía mató, torturó y capturó ilegalmente a cientos de manifestantes. Señores, en el hecho estaban los niños ahí ya. ¿Qué hacían ahí? Tenían peinillas y estaban montadas de sangre. La cara la tenían montada de sangre. Esto, los dos, los guardias, los que trabajan, los que traen el cañaduzal, tenían el machete untado de sangre. Y aquí la cara la tenían untada de sangre también. ¿Por qué no los detuvieron? El aparato organizado de poder asesinó a 5 menores en el barrio Llano Verde de la ciudad de Cali. Del cañaduzal donde fueron encontrados descuartizados, vieron salir a varios policías con machetes ensangrentados. Tienen que investigar todo bien a profundo, por favor, colabórenos. Son 5 menores que van. Tienen que colaborar, por favor, colaboren. Así como hoy día Juanmi, mañana puede ser cualquiera de ustedes, por favor, colaboren. Desde ese día no ha dejado de aparecer los cuerpos regados de jóvenes que no tienen vínculo alguno con organizaciones criminales. Son seleccionados al azar antes de propiciarles una muerte brutal. Acá tengo el vestido que mi hijo usó el 7 de enero del 2008, porque a partir del 8 nunca más volví a saber nada de él. Cada vez que cojo esta prenda, siento su presencia en ella. Se devela al mundo una cifra horrorosa. 6.402 jóvenes estudiantes, trabajadores, indigentes y hasta discapacitados fueron trasladados de veredas y ciudades en vehículos del ejército para asesinarlos a sangre fría tras haberlos obligado a ponerse un camuflado y presentarlos como guerrilleros marxistas muertos en combate. Todo para elevar las cifras de bajas del ejército y que así el gobierno pudiera decir que estaba ganando la guerra en contra del comunismo armado. La cifra se queda corta.
son muchos más. Inocentes, que fueron asesinados a sangre fría por personal del ejército colombiano a lo largo y ancho del país, entre el 2002 y el 2008, simplemente con el propósito de inflar, incrementar las cifras de bajas en combate, dar una impresión falsa de éxito en la lucha contra las guerrillas. Esto durante la administración del presidente Uribe. Engañados con la oferta de un contrato, de un trabajo, gente pobre, gente muy humilde, o personas que vivían en las calles. Incluso hay casos de personas con deficiencias mentales serias que fueron, pusieron sobre una patrulla, un camión militar, y a 2 o 3 horas de distancia de ese sitio se les ejecuta con otras 2 o 3 personas y se emite un parte, un boletín, diciendo de que murieron 2 o 3 guerrilleros en combate con las fuerzas militares. Siguen apareciendo de a centenas de estos muertos que fueron bautizados como falsos positivos. No eran delincuentes, no eran ningunos guerrilleros, ni paramilitares. Pido perdón a las víctimas directas e indirectas del Gaula Militar Casanare, del periodo comprendido del 5 de junio de 2006 al 31 de octubre de 2007, fecha en que me desempeñé como comandante. Y no cualquier perdón, un perdón sentido que hoy me nace el corazón, porque me encuentro arrepentido. Los casos de falsos positivos fueron durante muchos años, ¿no? Pero sabemos que la mayoría tuvieron lugar durante los 2 periodos de mandato de Álvaro Uribe Vélez, durante la seguridad democrática. ¿Por qué pasaron estos casos? Porque había que lograr objetivos, metas, cifras. Y las cifras eran cifras de bajas, ¿sí? Los militares dicen que solamente las bajas contaban. Había que dar bajas, bajas y bajas. En cualquier organización, cuando las metas son demasiado difícil de lograr, uno maquilla las cifras, las cambia, miente. En Colombia no, se fabricó los muertos. O sea que se tomaron civiles, se inventó un proceso, hubo todo un proceso con reclutamiento, con trampas. Este proceso, este patrón se mejoró años, meses tras meses, años tras años, ¿sí? Cuando digo que se mejoró es que, por ejemplo, al principio había muchos errores. Por ejemplo, muchachos que eran zurdos y les ponían las armas en las manos derechas, o los huecos de los tiros no correspondían con los huecos en la ropa. Quería agregar algo, que el señor Álvaro Uribe Vélez es el pleno responsable, y el señor Juan Manuel Santos y los altos mandos. Quiero aportar la primera y la segunda instancia del proceso, donde el primer caso de falso positivo fue reconocido como crimen de lesa humanidad. Esto es lo que obliga a tener en cuenta que todos los crímenes de Estado cometidos por parte del Ejército Nacional de Colombia se tienen que declarar como crímenes de lesa humanidad. Muchas gracias. Se ordenan bombardeos en los que perecen niños y familias inocentes. Es uno de los cráteres del bombardeo militar del pasado 29 de agosto en la vereda Aguas Claras 2, zona rural de San Vicente del Caguán. La excavación, que causó solo una bomba, se ha llenado de agua por la constante lluvia. Incluso nosotros creemos que debajo de esto todavía hay cuerpos. Antes de entrar al lugar del bombardeo, hablamos con la comunidad y dijeron que es mentira que sean 8 los niños que murieron, y que serían entre 16 y 18, y que 3 de ellos fueron acribillados por el ejército luego de que salieron heridos del lugar. A unos 2 kilómetros del lugar del bombardeo, dicen los pobladores que 3 niños que huían heridos fueron rematados. Cargaban perros persiguiendo a los niños y los mataron por allí al frente de unos potreros. Una renuncia que hace tambalear la gestión del presidente Iván Duque.
Uno de sus ministros más importantes, el de Defensa, presentó su renuncia luego de que el senador Roy Barreras, del partido de la U, revelara que ocultó información sobre la muerte de 8 menores de edad de entre 12 y 17 años en un operativo ejecutado el pasado 29 de agosto en la zona rural de San Vicente del Caguán, en Caquetá. No se tenía conocimiento de la presencia de menores de edad que hicieran parte de la estructura de seguridad del blanco lícito alias Gildardo El Cucho. Presidente, presidente, ¿qué opinión le merece el bombardeo en Caquetá? Presidente, el bombardeo, ¿qué pasó con eso? ¿De qué me habla, Diego? De lo de la moción de censura contra la moción de censura. La violencia fratricida del gobierno en contra de la juventud y los opositores se extiende a lo largo del país. Esta es la forma en que la institucionalidad le habla a las nuevas generaciones. Esas muertes son los párrafos del cruento discurso simbólico que utiliza la Corporación Genocida Estatal para amedrentar y aterrorizar. Pero, a la larga, lo único que logra esta barbarie es despertar la rabia de un pueblo cansado. La serie Matarife le está abriendo los ojos a una sociedad engañada y sometida. Las numerosas pruebas que reúne cada episodio han dado paso a la certeza absoluta sobre los hechos y personajes que los ejecutan. Sin embargo, la producción que todos conocen tiene otra cara, un lado oculto. Lo que hay detrás de ella también es importante. Cosas desconocidas sobre el proceso de producción de la serie de las que tanto se ha especulado en las redes sociales. El contenido de la serie es veraz. En cambio, sobre la forma en que se produjo, quien no les dijo la verdad fui yo. Y de eso quiero hablarles. Voy a empezar a contarles las mentiras que me vi obligado a decirles a todos ustedes para salvar mi vida.